Buenas tardes, de nuevo a los asistentes. Muchas gracias a todos por venir. Por supuesto, en primer lugar, agradecer al profesor Martín Arias por la invitación a participar a la Academia de Alumnos Internos, a quien hoy vengo a representar en estas jornadas de Filosofía de la Medicina. Yo soy Alejandro Sánchez, soy estudiante en esta misma facultad de Medicina. Soy alumno interno clínico, investigador, encargado de organizar el área de investigación de la propia Academia de Alumnos Internos. Y bueno, también además tengo la suerte, de una manera ya extrauniversitaria, de formar parte de un grupo de estudiantes y científicos que divulgamos ciencia tanto en web como en redes sociales, en un proyecto que llamamos Más Ciencia, y que hace pocos meses nos adentramos también en un proyecto que llamamos Medicuchos, ¿no? Que se enfoca más en la medicina, tratando pues de, bueno, hacer una broma con ese apelativo que se pone al mal médico, ¿no? Para mí es un placer estar ya aquí y poder compartir con dos profesionales de trayectorias tan destacadas por las reflexiones que puedan hacer desde la perspectiva de un alumno de medicina, que es para la que yo estoy aquí hoy. Y muchas veces las preguntas más ingenuas que pueden venir de un alumno pues, son grandes, son fruto de, o dan lugar a grandes ideas, conducen cambios importantes de pensamiento. Para presentar ya y comenzar con las exposiciones, a mi izquierda tengo al doctor Edmund Molinero, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Es especialista en cardiología, desempeñando actualmente su labor en el Hospital Universitario de Burgos. Y entre otras muchas cosas, pues es responsable del programa de colaboración con atención primaria del área de salud de Burgos desde el año 2016 hasta la actualidad. Está acreditado por la Sociedad Española de Cardiología y a lo largo de su carrera investigadora pues ha abordado temas como el incremento de riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad renal o síndromes nefróticos o en presencia de microalbumina. A mi derecha tengo al doctor Martín Arias, que es doctor en medicina por la Universidad de Valladolid, médico especialista en farmacología clínica, profesor titular de esta universidad y que llevó a cabo su tesis doctoral sobre el consumo de medicamentos en España. Entre otras muchas cosas, ha sido hasta noviembre de 2021 director del Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León, perteneciente al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos Humanos. Ha sido director del Centro de Estudios sobre la Seguridad de los Medicamentos de la Universidad de Valladolid. Bueno, a lo largo de su carrera investigadora pues, ha desarrollado múltiples trabajos acerca de la farmacovigilancia, entre ellos pues, proyectos como la implementación del tratamiento farmacológico en ancianos polimedicados a través de un análisis farmacogenético o el estudio de la influencia de ciertos polimorfismos genéticos en el aumento de peso asociado a los antipsicóticos atípicos. Para mí, como ya he dicho, es un placer estar con estas dos personas, con estos dos profesionales, hablando sobre la incertidumbre en la medicina, y doy paso a Edmundo Molinero, al doctor Edmundo Molinero, para que realice su intervención. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los asistentes por haberse molestado en venir aquí. Tienen menos un viernes por la tarde haberse acercado aquí. En primer lugar, sobre todo, agradecer a mi buen amigo Luis la invitación a participar en estas jornadas tan interesantes como yo creo que necesarias. En mi presentación, que ya siento que voy a rebajar muchísimo el nivel de la exposición previa, voy a tratar de realizar un análisis crítico de la gestión que hacemos de la incertidumbre desde la medicina clínica. Incertidumbre que tiene muchísimo más peso del que somos ser conscientes de nuestra profesión. El enfoque clínico. ¿Sí? Es que no estoy muy bien. Perdón, ahora. Ahora mejor. Cerquita del micrófono, sí. Yo creo, con ese tipo de micrófonos. Bueno, pues el enfoque clínico, ¿verdad? El enfoque clínico que he utilizado para abordar esta cuestión está alejado de la medicina preventiva de las vacunas, pero yo pienso que va a ser de utilidad para aclarar determinados conceptos que ambas disciplinas comparten. Como hilo conductor, he tomado la propuesta teórica que sobre este tema ha desarrollado el ensayista libanés Nassim Nicholas Taleb, que
si no le conocen, recomiendo a todos ustedes. En su trayectoria desarrolla un concepto muy interesante, que además da título a una de sus principales obras, y que yo creo que vertebra todo su pensamiento, como es el llamado cisne negro, al que define como un evento extremo, alejado de las expectativas cotidianas, de gran impacto y que es muy difícil de detectar debido a su baja probabilidad y a nuestra tendencia a explicarlo a posteriori. La denominación, que es muy anecdótica, se debe a la revolución que supuso para el pensamiento de aquella época el descubrimiento a finales del siglo XVII de una nueva especie de cisne de color negro y que hizo perder todo su sentido a esa frase tan conocida, acuñada en la antigüedad por Juvenal, rara avis tan extraña como un cisne negro, con la que la gente entonces se refería de forma coloquial a las cosas que parecían imposibles. Cisnes negros en sentido negativo pues sería, por ejemplo, la cadena de acontecimientos que precipitaron la Primera Guerra Mundial o los atentados del 11 de septiembre. En sentido positivo, cisnes negros podrían ser grandes innovaciones tecnológicas como la aparición de Internet o el descubrimiento de los antibióticos, por su alto impacto y, por otro lado, porque no estaban planeados en el momento de su aparición. Hay que decir que no es necesario que fijarse en grandes catástrofes ni en inventos espectaculares. Nuestra propia existencia individual es el resultado de un puñado de sucesivas casualidades concatenadas que tienen fuerte impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, pues, la elección de nuestra profesión, la elección de nuestra pareja, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista teórico, pueden ser consideradas bajo la lógica de los cisnes negros. Las principales características que definen al cisne negro son las siguientes. En primer lugar, ya lo hemos comentado, el alto impacto que genera tiene que ser algo que cambie radicalmente la vida del que lo padece, para bien o para mal. En segundo lugar, su carácter impredecible. Poco importa cómo se denomine a este carácter impredecible. Aleatorio puro, determinismo caótico. La cuestión es que en última instancia es algo incognoscible, incierto para nuestro conocimiento. Por eso, para referirnos al cisne negro desde el punto de vista ontológico, resulta tan apropiado que lo hagamos con el término de lo real, en el sentido como un fondo inmanejable desde el punto de vista humano que nos recuerda que el mundo tal y como lo conocemos y como lo percibimos no está hecho para nosotros. Algo en lo que hay que insistir, porque si no, no se entenderá esta cuestión, es que por mucho que avance la tecnología, nunca podremos dar cuenta de eso que llamamos lo real. Los avances permitirán ceñirlo mejor, rodearlo de otra forma, si se quiere más precisa, más compleja, pero nunca se podrá dar cuenta de eso que llamamos lo real. Lo único que podemos aspirar es a caracterizar mejor sus huellas. Para poder tomar en serio esta falta de predicción radical, lo primero de todo, y es algo que ya ha comentado Luis, hay que cuestionar de ese cientificismo imperante que reina en la contemporaneidad, que heredado de la Ilustración y con su promesa de conocimiento científico-técnico ilimitado, pensamos que acabará explicando todo lo que nos rodea. Esa idea hay que abandonarla. La tercera característica que caracteriza al cisne negro es que, a pesar del impacto enorme que genera quien lo padece, mostramos frente a él una ceguera radical. Si, como hemos dicho, desde el punto de vista ontológico, lo real es lo mejor que define el cisne negro, la ceguera que mostramos la podemos relacionar con esa construcción imaginaria que llamamos realidad. Realidad entendida como el mundo visible, manejable, en el que nos movemos de forma cotidiana. Un mundo construido en forma de trama, de
de significantes, de ideas, de conceptos, en el que nos movemos de forma cotidiana. Pues bien, desde esta realidad imaginaria, lo primero que hacemos es intentar procurar para este cisne negro una causa, en un intento de desarmar el carácter aleatorio que nos ha humillado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante el mecanismo de la distorsión retrospectiva. Cito textualmente a Nicolás Taleb: nuestras reacciones, nuestro modo de pensar, nuestras intuiciones dependen del contexto en que se presenta el asunto. Reaccionamos ante una información no por su lógica implacable, sino basándonos en la estructura que la rodea. Con más precisión todavía, cito a Daniel Callahan: esa continua interpretación causal de la realidad es nuestra forma de ver el mundo, de comprender. Nuestra sensación de comprender la vida, a medida que se desarrolla, consiste en un flujo continuo de retrospección en el valle de la normalidad. Esa sensación es fundamentalmente causal. Los nuevos acontecimientos, una vez conocidos, eliminan las alternativas y el relato deja poco espacio a la incertidumbre. Aunque la incertidumbre subjetiva existe durante un tiempo, los recuerdos de esta se borran cuando la incertidumbre se resuelve. En definitiva, la distorsión retrospectiva como mecanismo para recomponer la sensación de dominio perdida ante un suceso no esperado que nos ha descolocado intelectualmente. En el campo de la medicina, que es de lo que me voy a ocupar, a nivel colectivo, el mejor ejemplo de cisne negro lo constituye una pandemia como la que estamos todavía padeciendo. A nivel individual, algo tan cotidiano como un infarto agudo de miocardio cumple con los criterios. Vamos a intentar justificarlo. Indudable el impacto que un infarto tiene en el que lo padece, a nivel emocional, a nivel físico, algo que nos sitúa al borde mismo de la existencia. También incuestionable la distorsión retrospectiva que se dispara automáticamente tanto en el paciente como en todas las personas que están a su alrededor, en un intento de buscar un desencadenante, una causa al problema coronario recién diagnosticado. Menos evidente a primera vista, pero también cierto, su carácter impredecible. Merece la pena que me detenga en este aspecto. Recordar muy brevemente que el mecanismo de un infarto o de un síndrome coronario agudo, como es su denominación más precisa, es la oclusión aguda de una arteria coronaria. Sin entrar en la fisiopatología de la aterotrombosis coronaria, que por supuesto no es el objetivo de esta exposición, simplemente me gustaría recordar que la mayoría de las veces el síndrome coronario agudo está relacionado con la formación de un trombo en la luz de la arteria coronaria que obstruye la circulación, comprometiendo la vascularización del miocardio y termina necrosándose. Lo que sí que me interesa resaltar es que a fecha de hoy nos resulta imposible predecir de manera individual cuándo y cuál va a ser la magnitud de la oclusión trombótica aguda que a nivel poblacional y epidemiológico sí que se puede estimar. Se sabe, por ejemplo, que el tamaño o la gravedad de la placa, que es lo que habitualmente vemos en las pruebas de imagen, no revela nada o muy poco de la vulnerabilidad a la trombosis. Tampoco otros marcadores de riesgo cardiovascular locales, como el grado de la calcificación coronaria o su carácter obstructivo, predicen de forma alguna el evento coronario agudo concreto, aunque nos informe que ese paciente tiene un riesgo más elevado de tener un infarto en los próximos años. La caracterización de la llamada placa vulnerable, un hallazgo muy prometedor en el que se ha investigado mucho en la última década, tampoco ha resuelto el problema. La cronología de los factores desencadenantes, de los cambios histopatológicos que llevan a la placa intravascular a complicarse, son en última instancia desconocidos. Estos fenómenos que muestra la diapositiva, se desconoce si son por azar, si son producidos por algún desencadenante,
no se sabe por qué se produce la respuesta a la erosión de la placa fibrosa, si es por la exposición del material lipídico al torrente circulatorio, si son fuerzas de cizallamiento, o si son fenómenos sistémicos que cada vez se está viendo que están más implicados en el desarrollo del infarto, la inflamación y la activación de la coagulación. Estudios con técnicas de imagen intracoronaria prospectivos han demostrado que las placas vulnerables que están presentes en la mayoría de los síndromes coronarios agudos tienen un valor predictivo positivo marginal, cercano al 6% de los casos para los estudios no invasivos y entre el 10 y como mucho el 40% para los casos de los estudios por ultrasonidos intracoronarios. Es decir, que la existencia de una placa vulnerable que está presente en todos los infartos, o en casi todos, no siempre termina en un infarto, ni muchísimo menos. Algo que ha sido corroborado, por ejemplo, pues en este estudio del doctor Hugo, que demostró que esas placas vulnerables evolucionan hacia la estabilidad de forma espontánea, sin llegar a producir la oclusión trombótica aguda. Por tanto, no es lo mismo decir que en todos los infartos hay placas vulnerables, que es verdad, a decir que en todas las placas vulnerables ocasionan infartos. Algo, por cierto, en lo que se ve con mucha frecuencia en nuestra profesión, y es en la denominada falacia de ida y vuelta, que da cuenta de la facilidad con la que se modifica la conclusión de manera imperceptible al cambiar el orden de la formulación. Un ejemplo que está muy presente en nuestra profesión, especialmente usada en el caso de la patología crónica y sobre todo neoplásica, es cuando decimos no existe evidencia de enfermedad, que no es lo mismo que decir que existe evidencia de ausencia de la enfermedad. Solo la segunda descarta de verdad y de forma cierta la enfermedad. Resulta fácil de entender cuando se piensa, pero solemos caer en ella con muchísima facilidad a diario. La sucesión temporal, en este sentido, resulta clave y la ilusión retrospectiva cambia el sentido de la frase de manera radical y de forma imperceptible. Una forma de superar la distorsión retrospectiva y de gestionar lo que no sabemos es desde la medicina como ciencia, especialmente en su vertiente experimental. Se trataría de entrar en el registro que Nicolás Taleb denomina, con la ironía que lo caracteriza, como mediocristán. Mediocristán es la dimensión de la predicción, de lo reproducible, de lo colectivo. Es donde se tolera cierto grado de azar moderado y de forma controlada. Y sobre todo, donde los sucesos raros, en forma de grandes desviaciones, son sistemáticamente despreciados. La campana de Gauss, con sus variantas y sus promedios, sería la mejor forma de representar mediocristán. En el caso de la cardiología clínica, en mediocristán funciona perfectamente el papel de los factores de riesgo en la historia natural de la enfermedad cardiovascular, aunque está perfectamente establecido que en una población seguida durante cierto tiempo, la presencia de estos factores de riesgo incrementa la incidencia de eventos coronarios cuando se compara con una población seguida al mismo tiempo que no tiene estos factores de riesgo. Aunque no podemos predecir los infartos singulares, sí es posible, como he mencionado, predecir un riesgo aumentado a nivel poblacional durante un periodo de tiempo definido. Uno de los problemas que existen en mediocristán es que a menudo y que a menudo se olvidan, o por lo menos no se consideran en toda su magnitud, es que las conclusiones de los estudios no emergen de forma como verdad incuestionable y como verdad autónoma. Además de contar con la tecnología necesaria, como bien se ha dicho, se requiere siempre de alguien, de un operador, que se encargue desde proponer las hipótesis de estudio hasta su interpretación, pasando por el diseño y la metodología de la investigación. La interferencia de este operador en la investigación científica es la que abre la puerta a la aparición de los sesgos, que es de lo que me voy a ocupar en los próximos minutos.
Para ello voy a revisar una cuestión a modo de caso clínico, siempre de actualidad en cardiología. La revascularización coronaria en la enfermedad coronaria estable. Como todos ustedes saben, la cardiología intervencionista ha experimentado un auge en los últimos años muy notable. Es un campo que se ha desarrollado sobre todo en la atención del paciente con infarto agudo de miocardio. Ha demostrado un beneficio pronóstico en ese contexto, en ese escenario incuestionable, al restaurar el flujo coronario intravascular, reduce las complicaciones arrítmicas y hemodinámicas y mejora la función ventricular residual después de sufrir un infarto. Desde hace varias décadas, al tratarse de una hipótesis muy plausible, se está intentando demostrar que este beneficio se extiende al campo de las obstrucciones crónicas, el denominado síndrome coronario crónico. Es decir, pacientes o bien con angina de esfuerzo o con infartos antiguos en fase estable. Así lo han sugerido numerosos estudios, sobre todo cuando se acompañan de lo que en cardiología denominamos isquemia inducible. Es decir, cuando en algún test de provocación inducimos angina o defectos de perfusión miocárdica o alteraciones de la contractilidad miocárdica de forma transitoria, eso es lo que denominamos como isquemia inducible. Un ejemplo muy conocido de esto que estoy comentando es este trabajo clásico ya de Hasanovich, que comparó el efecto de la revascularización frente al tratamiento médico en pacientes con angina sin antecedentes de infarto después de haber sido evaluados mediante un PET coronario después de una prueba de esfuerzo, después de un test de isquemia. Se trata de un enorme estudio observacional, ¿vale?, que incluyó más de 10.000 pacientes, en el que para ajustar los grupos se utilizó un emparejamiento por puntuación de propensión, que recuerdo es una herramienta estadística que trata de aproximar el estudio observacional a la aleatorización, en el sentido de que aproxima al estudio observacional estratificando determinadas variables en los grupos de estudio. Como digo, acerca el estudio observacional al modelo contrafáctico por excelencia, que es el ensayo clínico aleatorizado, pero no es más que una aproximación. Los resultados de este estudio, que aparecen en esta gráfica, apuntaron a un beneficio pronóstico de la revascularización cuando esta afectaba a un territorio isquémico superior al 10% de todo el miocardio ventricular. Cuando se superaba este umbral, se apuntaba a este beneficio. Ya en la discusión del trabajo se alerta del potencial centro de confusión que puede existir, ya que no se conoce con precisión todos los motivos por los que unos pacientes son revascularizados y otros no. Por ejemplo, podría existir una comorbilidad que no estaba repartida por igual en ambos grupos. La ausencia de aleatorización verdadera abre la puerta a la denominada falacia de las pruebas silenciosas, que en los estudios observacionales están muy presentes. La selección sesgada escoge aquella parte de los datos que sirve para demostrar lo que uno quiere argumentar e ignorar lo que lo refutaría. En nuestro caso, se desprecian los motivos por lo que se selecciona un tratamiento, algo que puede resultar determinante en las conclusiones. Este sesgo es muy frecuente, no solo en los estudios observacionales, también en la experiencia cotidiana, donde, por ejemplo, reducimos la percepción del riesgo de una enfermedad por el hecho de haberla pasado con la enfermedad sin complicaciones, o por el hecho de no haber conocido a nadie con ella. Es algo que hemos vivido recientemente con la actitud de los antivacunas. Las conclusiones del estudio son muy claras. En este estudio observacional, la revascularización redujo el riesgo absoluto y relativo de muerte cardíaca más que la terapia médica en pacientes con cardiopatía isquémica. Pero puntualiza, si se confirma mediante un estudio prospectivo, tendrá consecuencias significativas para el manejo del paciente coronario. Era en el año 2003.
El caso es que esta confirmación no ha existido hasta la fecha, tal y como se demuestra en este meta-análisis que recoge los principales ensayos clínicos aleatorizados que han estudiado con posterioridad esta cuestión. Ningún beneficio pronóstico en términos de reducción de infarto o de muerte asociada a la revascularización en los síndromes coronarios crónicos. Sin embargo, y a pesar de estas faltas de pruebas, como todos los estudios observacionales apuntaban a un beneficio, sobre todo en cuanto a la mejoría de los síntomas, pronto se incorporó a la práctica clínica del día a día, tal y como se recogen, por ejemplo, en estas guías de actuación de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2019, donde se recomendaba la revascularización en pacientes con enfermedad coronaria estable, incluso en pacientes asintomáticos, cuando la extensión de la isquemia afectaba un territorio importante, sobre todo por la mejoría de síntomas que acarreaba. Para zanjar este debate, supuestamente de una forma definitiva, se llevó a cabo el estudio Isquemia, uno de los ensayos clínicos más importantes de la última década en la cardiología clínica y por su impacto y su robustez. Publicado en el año 2019, después de las guías que se han referenciado, en el New England, diseño y metodología impecables, multicéntrico, enmascarado, aleatorizó más de 5.000 pacientes con enfermedad coronaria estable a recibir tratamiento médico más estrategia invasiva inicial, es decir, cateterismos, coronariografía y angioplastia en cuanto se diagnosticaban las lesiones, frente a la estrategia conservadora, que se recibía en tratamiento médico reservando la revascularización a los casos en los que no se controlaban los síntomas o que lo necesitaban por otra indicación. Pues bien, a pesar de seleccionar una población de mayor riesgo que el estudio que he mencionado antes, después de un seguimiento de 5 años y sin apenas pérdidas, no se evidenció ninguna diferencia significativa en el objeto principal del estudio, en un objetivo combinado de muerte, infarto e ingreso por causa cardiovascular. Se apreció una mayor tendencia a eventos en el grupo intervencionismo inicial en los primeros 6 meses, que aparecen en rojo, y se compensa y se invierte a partir del segundo año a favor de la estrategia intervencionista. Insisto, una tendencia que no se ve reflejada en el resultado estadístico. Cuando se analizan por separado los objetivos, se comprueba que son los infartos la variable responsable de esa tendencia que he mencionado. Se observa que en los primeros meses hay una mayor incidencia de infartos en el grupo de estrategia intervencionista, en rojo, que corresponden a los infartos iatrógenos, llamados perintervencionismo. Son infartos bien descritos, conocidos, suelen tener un buen pronóstico, pero no dejan de ser complicaciones del procedimiento. Esto se compensa en el seguimiento con una mayor incidencia de infarto espontáneo en el grupo de estrategia conservadora, que ahí aparece en azul. El único punto donde se apreció la diferencia estadísticamente significativa fue en un objetivo secundario del ensayo, en concreto en la calidad de vida, del que luego ya haré alguna referencia. Pues bien, a pesar de estos resultados tan concluyentes en cuanto al fracaso de la estrategia intervencionista precoz en los objetivos duros, reducción de muerte, infarto, hospitalización, el análisis que se ha realizado desde la comunidad científica cardiológica, especialmente intervencionista, ha sido sorprendente. Muestro a modo de ejemplo algunos de los comentarios que han sido publicados. Los pacientes son los grandes ganadores del estudio, ya que pueden elegir entre las dos estrategias. Teniendo en cuenta la seguridad de la revascularización y la mejoría de la calidad de vida, podemos argumentar en ofrecer una estrategia intervencionista al principio del viaje. O esta otra. La estrategia invasiva inicial conlleva un menor riesgo de infarto espontáneo y se asocia a un innegable beneficio sintomático.
tanto las curvas del infarto espontáneo como las del criterio principal siguen divergiendo tras finalizar el seguimiento, lo que favorece la estrategia intervencionista. Bueno, como la mejoría de la calidad de vida se ha convertido en el mejor argumento para justificar el abordaje intervencionista, conviene hacer alguna puntualización. Primero, ambos grupos, como se puede apreciar, tanto el de la estrategia invasiva inicial en rojo como el de la estrategia conservadora inicial en azul, experimentaron una rápida y mantenida mejoría a lo largo del seguimiento. Como vemos en la gráfica, con una mínima diferencia al finalizar el periodo de seguimiento. Segundo, esta diferencia corresponde a la diferencia de puntuación de un cuestionario de calidad de vida que fueron efectuados en los pacientes antes de la aleatorización y luego durante el seguimiento cada 6 meses. Concretamente, esta diferencia en la puntuación entre los dos grupos fue de media de 4 puntos sobre un total de 100 posibles. Aunque estadísticamente es significativa, la traducción clínica de esta mejoría, tal y como se aprecia en esta gráfica, es muy limitada. El beneficio esperado correspondería, o sea, en el segmento de color rojo, pues a una reducción de algún episodio al mes de angina. Sería como pasar de 3 a 2 al mes, o de 2 a 1. Y tercero, y lo que más se olvida, el efecto placebo, que ya ha salido en las jornadas. Que está bien descrito en el acto intervencionismo coronario, es algo que se puso de manifiesto en el estudio Órbita, que aquí referencia, que analizó el efecto de la intervención de una intervención placebo, es decir, un intervencionismo ficticio, sobre el control de los síntomas frente al intervencionismo real, en una población muy similar a la del estudio isquemia, pacientes con angina de esfuerzo, con isquemia inducible y con enfermedad de al menos un vaso, no encontrando diferencias en cuanto a la mejoría de los síntomas entre las dos actuaciones. Así pues, estos comentarios son magníficos ejemplos del llamado sesgo de confirmación, que al operar en el momento del análisis resultan inmunes al diseño y a la metodología experimental. En la confirmación, lo desconocido se generaliza dentro de lo conocido. En el caso analizado, se sobrevalora el efecto sobre la mejoría de la calidad de vida de la estrategia invasiva, desplegando una falacia narrativa, en tanto existe la necesidad de ajustar los resultados a un relato preexistente. En este caso, que la intervención es buena, porque en la enfermedad aguda sí que lo es. Este relato, una vez formulado, se mantiene por inercia, retroalimentando de nuevo la distorsión retrospectiva que lo puso en marcha. Por otro lado, en el sesgo de confirmación, además de magnificar lo conocido, también se produce lo contrario. Se infravalora lo desconocido, es decir, la incertidumbre. Esto pasa cuando se minimizan, por ejemplo, las complicaciones iatrógenas, atribuyéndolas a un porcentaje necesario, se cae en la denominada falacia lúdica, también conocida como falacia, como incertidumbre del estudioso obsesivo. Mediante esta falacia se justifica la necesidad permanente de buscar analogías en nuestra práctica clínica con la probabilidad de los juegos de azar, y se confunden problemas matemáticos con los del mundo real complejo. La máxima expresión de esta falacia lúdica en medicina y uno de sus mayores peligros es la aplicación de la curva de la campana de Gauss a la aleatoriedad. Así, recapitulamos. Sobreestimar lo conocido, el beneficio de la revascularización en la fase aguda que se extiende al crónico, e infravalorar lo no conocido, el fracaso que todos los ensayos clínicos han demostrado, pagando el precio de abandonar el orden lógico coherente, rozando para ello el orden delirante. La hipótesis que propongo es que la resistencia a la lectura literal de los resultados de ciertos ensayos clínicos, como la isquemia que hemos visto,
tiene su origen en la ceguera que mostramos frente a lo imprevisible de la verdad de que un estudio experimental nos ha demostrado. Dejamos los sesgos a un lado y ya para ir terminando, para buscar dónde se esconden los infartos en tanto cisnes negros, si en tanto son singulares. Para ello, pues hay que cambiar de escenario. Nos tenemos que ir a esa dimensión de la realidad diferente, ya en medio cristal, ya hemos visto que no habitan, tenemos que irnos a extremistar. Allí es el lugar donde lo accidental, la incertidumbre, la aleatoriedad, están presentes. Sería el lugar donde las huellas de lo real se manifiestan con más rotundidad. Fíjense que, repito, huellas de lo real, porque lo real no podemos dar cuenta de ello. En este registro, una única observación influye de manera desproporcionada en el total. Aquí la campana de Gauss no sirve más que como factor de confusión para alimentar sesgos como los que hemos visto. El conocimiento en extremistad es muy lento, a saltos, no predecible. No es reproducir, es en extremistán donde el médico, en última instancia, desempeñamos nuestro trabajo en el día a día, muy a menudo de forma inconsciente, tomando decisiones clínicas individuales, con dudas, certezas, aceptando, fallando, pero también se localiza el paciente, superado por una enfermedad que le ha sorprendido. Aquí está también él con sus síntomas, con su angustia y también con sus esperanzas. Desde extremistán es desde donde Taleb, algo enredado en su radical empirismo escéptico, ofrece su recetario, en mi opinión algo limitado, para gestionar la incertidumbre en el campo de la medicina. Acierta en proponer que a la hora de gestionar el riesgo nos centremos más en las consecuencias que en los actos individuales, de los actos individuales, que en la probabilidad de los sucesos generales. También comparto su idea de mantener una actitud de humildad epistémica que llama, frente a la arrogancia que hemos descrito conllevan los sesgos de confirmación. Más discutible me parece a mí, aunque lo podemos tratar en el debate, la llamada vía negativa, con la que propone es la vía, la única forma de alcanzar conocimiento para él, es que solo podemos saber con certeza lo que es falso. Y mucho más cuestionable me parece la exaltación del poder de la naturaleza para regular los desórdenes de todo tipo, muy por encima del papel de la medicina activa, a la que en algunos pasajes de su obra queda reducida, según él, al papel de la iatrogenia. En mi opinión, y con esto concluyo, hay que tener presente que la historia de la medicina es una dialéctica entre el pensar lo que es mejor que hacer, lo que es lo mejor, que es el conocimiento, y la necesidad de hacer, la toma de decisiones. Esta dialéctica se despliega tanto en la dimensión de medio cristal como en extremistán, formando parte de una misma realidad que comparte un operador necesario, algo que Taleb olvida. Y ya hemos visto el papel que juega este operador en el desarrollo de los sesgos. Olvida también que estos operadores, el ego del médico y también del paciente, participan de la naturaleza de lo real, cada uno desde una posición diferente pero complementaria. Ambos sufren en sus propias carnes la aleatoriedad de la enfermedad grave individual en tanto cisne negro, desvelando la verdad que habita en la práctica médica. Solo, por supuesto, si se hace el esfuerzo de renunciar, aunque sea de forma puntual y provisional, a la ilusión retrospectiva en la que cada uno vive instalado. Queda por resolver la forma de llevar a cabo esa síntesis dialéctica de todo esto, y con esto pues termino. Muchas gracias.
Ahora interviene el doctor Martín Arias. Bueno, me voy a centrar un poco más, teniendo en cuenta este asunto que ha planteado el mundo de lo predecible o impredecible, lo que sabemos y podemos saber, podemos esperar saber, en el caso de las vacunas contra la COVID, utilizando esta frase que Gustavo Bueno utiliza para referirse en el campo de la ontología general a M, la materia ontológica general. Ignoramos e ignorabimus, es decir, lo desconocemos y lo desconoceremos. No lo sabemos, no lo sabemos y no lo sabremos. Procede, como es sabido, de Émile Dubois-Raymond, que era un médico y fisiólogo, además el descubridor del potencial de acción nervioso, también desarrolló la tecnología de la electrofisiología, la dijo en 1872. Y, como decía Gustavo Bueno, la aplica en su ontología general, la que me voy a detener ahora muchísimo menos, claro, en su T, Mundo Aspectabilis. Lo que Gustavo, lo que el mundo creo yo que ha denominado la realidad, ¿no? La realidad. Y M, que yo creo que tiene que ver con lo que Gustavo ha denominado, el mundo ha denominado lo real. Y luego el ego trascendental, ¿no? Pues en relación con eso que el mundo ha denominado lo real, es decir, M como materia ontológica general, es donde tendría sentido esta frase. Sobre la idea de M se ha señalado antecedentes en una historia filosófica de la filosofía, en concreto la mayoría de estos antecedentes los he sacado de Íñigo Ongain, investigador asociado de la Fundación, el Apeirón de Anaximandro, la idea de bien en Platón, materia y acto puro en Aristóteles, el uno en Plotino, de lo que precede al ser y a la forma no puede decirse nada, Nicolás de Cusa en el siglo XV, la sustancia en Espinosa, el noúmeno, bueno, este antecedente es clarísimo, creo yo, ¿no? El noúmeno, o cosa en sí kantiana, la voluntad en Schopenhauer, el fondo desfondante en Schelling, en mi opinión también la está en Nietzsche, la tierra como fondo en Heidegger, y también en la idea de ser en Heidegger, la materia inagotable e infinita en el diamar del marxismo, del marxismo-leninismo, y en relación con lo que ha mencionado el mundo, yo creo que también hay que situar aquí lo real de Lacan. Por el contrario, fue un matemático, David Hilbert, el que dijo: debemos saber y sabremos, y además creo que es el epitafio que está en su tumba, ¿no? Pero él se refería sobre todo a problemas matemáticos, ¿no? Problemas matemáticos que se resolverían. Es decir, el campo de las matemáticas, cualquier problema se podrá resolver. En 1900 planteó 23 problemas matemáticos, la mayoría de ellos, por lo visto, se han ido resolviendo, pero al parecer, a lo largo del pasado siglo, a su vez, en el siglo XXI, han generado nuevos problemas matemáticos, lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? A la vez que se resuelven los problemas, aparecen otros nuevos. Bueno, yo creo que esta cuestión de ignoramus e ignorabimus, ¿por qué la saco aquí a colación? Porque yo oía a un investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno, y eso fue lo que me puso a mí un poco en alerta, decir en público que sobre las vacunas ignoramos y ignorabimus. Entonces yo lo que me planteé es si se puede utilizar esto en relación con las vacunas contra la COVID, en un momento además en el que la cosa estaba, era un problema. Un problema candente porque todo el mundo preguntaba si me tengo que vacunar o no. Entonces yo creo que aquí hay dos peligros, tanto el peligro del fundamentalismo científico, es decir, por ejemplo, en geometría no cabe el ignorabimus, ¿no? Eso es fundamentalismo científico, y no tener en cuenta cuáles son los marcos, los campos categoriales en cada ciencia,
y demás. O bien un peligro metafísico, ¿no? Claro, claramente, el ignorabimus se ha utilizado por los agnósticos y por, en el campo de la metafísica. Esos dos peligros que están ahí, sin embargo, también están, en cierta forma, acotando otro que es nematológico ya, que es aplicar, y es que yo en todas las discusiones que he tenido durante estos dos años, bueno, y ya anteriormente en otras discusiones que he tenido en el campo de la medicina, sale continuamente la falacia de la ausencia de pruebas suficientes. ¿Sí? Si nos fijamos, la mayoría de estos debates siempre se acaba recurriendo, es que no hay suficientes pruebas, que es verdad, es una gran verdad, un fulcro de verdad aquí evidente, y el mundo lo ha dicho además, una cuestión bastante peliaguda, ¿no? Es el intervencionismo en el, la angina de pecho crónica, ¿no? Hay una absoluta incertidumbre en la mayoría de los aspectos médicos, de ahí lo que dije yo antes, de que no podemos utilizar nunca el término evidencias en medicina, ¿eh? Entonces, algo absolutamente nematológico cuando se recurre al anglicismo evidence, ¿eh? Porque lo que se está tapando con la evidencia, que en español quiere decir algo que es indiscutible, es precisamente que no hay evidencias. Pero claro, utilizar en toda discusión la falacia de la ausencia de explicación causal cuando estamos hablando de una lógica de clases, de grupos sociales, o lo que debe hacer el Estado, eso es una falacia. Es que entonces no llegamos, si yo estoy discutiendo algo sobre la vacuna y alguien me dice, es que de las vacunas ignoramos y ignorabimos, pues apaga y vámonos, ¿no? Pues es que entonces hay que poner un límite, hay que poner un límite a esto, ¿no? Y es un poco el objetivo también de esta mesa redonda. Yo creo que en el problema de las vacunas de la COVID, lo primero que hay que tener en cuenta es lo que dice Cair de Vergara, que ya he citado en mi conferencia anterior, en Filosofías del Coronavirus, una filosofía académica materialista del coronavirus en concreto, tendrá como requisito inexcusable, esto me parece a mí fundamental, requisito inexcusable, el contacto con los saberes del primer grado. Claro, es que en mi conferencia ya hablé de esto, la filosofía es un saber de segundo grado, pero tendrá que tener un compromiso con los saberes del primer grado, en este caso de la vacunología o de, en las disciplinas que estén aquí implicadas, ¿no? Con el estado de la investigación científica por el coronavirus y por otras cosas, ¿no? En un plano beta y demás. Pero esto es inexcusable, pero claro, entonces se encuentra uno con un vídeo de un investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, que ya sé que esta no es la postura, por supuesto, de la Fundación, ni de la Escuela de Filosofía de Oviedo, pero bueno, no deja de ser algo significativo porque estamos planteando aquí toda esta reflexión a partir de este sistema filosófico de referencia, ¿no? Sobre las vacunas, que en mi opinión no tiene en cuenta este requisito inexcusable de atenerse a un saber de primer grado en torno a las vacunas. A mi juicio, estamos ante un producto que ni es una vacuna efectiva, ni tampoco es veneno. Con un microchip insertado para controlar a la población e imponer el nuevo orden mundial como un sistema de gobernanza mundial, porque el Estado mundial será el gran hermano a 1984 o 2024, cuando llegue el nuevo orden mundial, de verdad, a ver si llega de una vez. Parece que los unos y los otros pues, tienen que hacer afirmaciones o negaciones sectarias y categóricas sin informarse de la misa ni la mitad. A mi parecer, inocular a gente joven, fuerte y sana me parece innecesario. Y hacerlo con los niños directamente me parece aberrante. Porque ni un solo niño ha muerto en España por COVID-19. Pero ni uno solo. Entonces, ¿qué necesidad? ¿Que las vacunas o supuestas vacunas contra la COVID-19 tienen efectos secundarios a largo plazo? Eso yo es algo que no puedo saber. Ni idea. ¿A largo plazo? Pues no tengo la ciencia de, no sé qué pasa. Parece que a corto plazo, pues en la mayoría de los inoculados, pues no tienen ningún efecto pernicioso. Pero en otros, aunque sea una minoría, sí. Sí que hay efecto, pero en esa minoría sí que tiene, digamos, consecuencias, ¿no? Muchos de los no inoculados pues están esperando a lo que ellos consideran una vacuna de verdad. Luego en ningún modo se les puede llamar antivacunas. Lo que está claro es que en muchos casos la vacuna funciona, aunque el efecto placebo también, y el efecto nocebo y la hipocondría.
Una vacuna efectiva al 100% pues sería una vacuna universal, pero resulta que hay varias vacunas y unas están resultando ser más efectivas que otras. El 98,9% de los afectados por COVID-19 se han recuperado sin vacuna. De los aproximadamente 324 millones de casos registrados, que obviamente son muchos más, en todo el mundo me refiero, solo han muerto por esta enfermedad unas 5.500.000 personas. En España se han registrado 8,90 millones de casos, con un total, según las cifras oficiales, de 91.000 muertos. Es decir, en todo el mundo mueren 1,7 de los infectados y en el total de la población un 0,07%. Y en España el porcentaje es del 1,1% de los afectados, mueren 1% de los infectados, perdón. Y con respecto a la población en total, sale un 0,2% de españoles muertos. ¿Nos tenemos que vacunar todos por esto? Pregunto. Pues sí, sí. A mi juicio, estamos en un problema. Aquí los saberes de primer grado, los manejares de la vacunología y demás, pues están ausentes por completo, ¿no? Y se incurre muchas de las cosas que, a las que he hecho referencia en mi conferencia, ¿no? De que el desprestigio que ha generado todos estos expertos, médicos que han hablado en nombre de la ciencia y demás, pues por desgracia han vuelto a todo, ¿no? Han vuelto en esta polémica a las vacunas, cuando no debería haber sido así. Hay un montón de cuestiones aquí que tenemos que precisar antes de tener tiempo. Habla de vacuna efectiva o verdadera vacuna, es una cosa que se ha dicho mucho, ¿no? Es una verdadera vacuna, todas las vacunas contra la COVID son verdaderas vacunas. Y eso te lo dice cualquier vacunólogo, cualquiera que sepa algo de vacunología. No sé qué se entiende por verdadera vacuna. Quizás se confunda, creo yo, con vacuna esterilizante, ¿no? Que, por cierto, es un concepto cuestionado, que haya realmente vacunas esterilizantes. Pero bueno, luego, efecto secundario, que es un término mal utilizado a largo plazo, y mucho más a largo plazo, un efecto secundario al mecanismo de acción principal, a largo plazo se confunde con el concepto de efecto adverso tipo D, ¿no? De ley. Como la teratogenia, la carcinogénesis, supongo que se refiere a esto, hombre. Pues aquí también habría mucho que precisar. El efecto placebo en el ensayo de Pfizer, 15.000 pacientes fueron sometidos a observación con placebo, otros 15.000 con vacuna, es decir, se les pinchó algo que no era nada. Luego, por tanto, se supone que el efecto placebo está controlado. Y usted ha visto muchos ensayos clínicos con 15.000 frente a 15.000, yo no. Yo en mi vida, de farmacólogo clínico, es el primero que veo. De hecho, se ha comparado con la llegada del hombre a la luna por el esfuerzo económico que ha supuesto comparar 15.000 vacunados con 15.000 placebo. Una cosa impresionante y que no se volverá a hacer como no hemos vuelto a la luna, porque en ese momento interesó ese gasto económico y ya volveremos a ver cuando interese ese gasto económico. Es decir, que el efecto placebo está controlado. Otra cosa, ¿no? En los ensayos clínicos en fase 3, como el de Pfizer, que es el mejor y mayor ensayo clínico que se ha hecho nunca en fase 3 de nada, de cualquier medicamento y de cualquier vacuna. Luego se confunden también, claro, datos de estudios experimentales y estudios observacionales. Y tasas de letalidad, recordemos, la letalidad es muertos, cuando en el denominador colocamos infectados, con tasas de mortalidad, que es cuando en el numerador colocamos muertos, con población general. Y bueno, aquí Alejandro, que es estudiante, pero ya supongo que tendrá claro, no digamos el mundo, si cualquier médico, estudiante de medicina, nos dicen que una enfermedad de un virus respiratorio del tracto superior tiene una letalidad como la que ha tenido en España del 2,3, que es un horror. Hay que tener en cuenta que es 3 veces más que la gripe, cuando la gripe ocurre en un mes o dos, y esto llevamos ya 2 años con él. Es un auténtico espanto. Salvo que pensemos aquello que dijo Stalin, ¿no? Un muerto es una conmoción y un millón es un número, ¿no? 5 millones, dice, así nada. 5 millones, con un virus respiratorio, es que no nos tenemos que olvidar esto. Que ahora mismo tiene una letalidad, bueno, suponemos, porque no hay datos, es un problema que ha señalado Carlos Madrid, ¿no? En estos debates, los datos mal construidos y mal inaccesible muchas veces. Pues suponemos que la letalidad es la de la gripe, claro, pero la de la gripe ocurre durante un mes o dos y aquí es continua, o sea que ni siquiera ahora sería como la gripe. Y bueno, ya el uso de datos, claro, absolutamente no fundamentado, como ni un solo niño, esto es, no es cierto.
En España hubo un debate muy curioso, alguno lo recordará, hace ya más de un año, en marzo del 2021, porque el Ministerio de Sanidad dio una cifra en ese momento, estamos hablando ya de hace más de año y medio, de 54 niños muertos. Eso de ni uno, 54 niños muertos por la COVID. ¿Qué se publicó en el Lancet? Entonces salieron las sociedades de pediatría, las sociedades, para citarle, diciendo que en lo que ellos en sus registros tenían solo 7. Bueno, o 54 o 7 hace año y medio había. Eso de que ni uno, lo que no hay ni uno documentado es niño muerto por vacuna. Eso sí que no hay ni uno. Que yo sepa, vamos. La Sociedad Española de Infectología Pediátrica y la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos dijo que en ese momento había 7. Bueno, entre los 54 que dijo el Ministerio de Sanidad. Una explicación muy curiosa que se dio en Madrid, en un estudio que se hizo de los datos, es que los de 101 años, los que tenían más de 100 años, por el sistema de registro, hasta para que veamos lo chapuza que es esto, ¿no? 101 años pasaron a ser un año, 102, 2 y 103, y esto en Madrid al menos explica ese exceso que contabilizó el Ministerio de Sanidad. Pero desde luego, lo de ni uno no, ¿eh? Lo de ni uno no. Así nos movemos, ¿eh? Así nos movemos, con ese nivel de datos. Bueno, y aquí sobre todo está latente el tema de las vacunas esterilizadas, ¿no? Que es decir, aquellas que protegen no solo de la enfermedad grave o de la muerte, como estas, que protegen de la enfermedad grave y de la muerte, bueno, es que le parecerá usted poco, ¿no? Sino que protegen de la infección y de convertirse en portador. Y por tanto, transmitir la enfermedad. Un ejemplo que se da siempre es la vacuna del sarampión, pero ahora yo creo, no sé, Alejandro, a lo mejor como estás estudiando esto, creo que es difícil decirlo, ¿no? Que el virus no entre realmente con las nuevas técnicas que hay, incluso en un vacunado, ¿eh? Es muy difícil, por eso se ha cuestionado el concepto esto de vacuna esterilizante. Claro, la vacuna quiere decir que no deja entrar al virus en las mucosas por donde entran, ¿no? Entonces, por las mucosas respiratorias, llega el virus ahí, ¡plaf! Y se le corta el paso. Eso me cuesta a mí creerlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tienen que ser virus completos, vivos. Ese es el problema, tiene que ser. Y si ya hemos puesto un montón de pegas porque se inyecte el ARN mensajero del virus, que es un trocito bien chiquitín, porque si va a hacer no sé qué o no sé cuál en carcinogénesis, que lo que va a hacer es lo mismo que el ARN mensajero del virus, lógicamente, porque es lo mismo. De hecho, se están publicando estudios ahora de mutaciones en las células producidas por el virus entero. Pues inyectar el virus atenuado, pues claro, eso era una imprudencia total. De hecho, casi nadie se ha atrevido a hacerlo, ¿no? Creo que en Cuba o en Irán, con la vacuna nasal, ¿no? Un ejemplo es la vacuna de la polio, ¿no? Como sabemos, hay dos, la sal y la sabin. La sal es de virus muerto, por tanto inactivado, que se inyecta por vía intramuscular, que confiere una inmunidad muy similar a estas vacunas. Estas son vacunas verdaderas, ¿cómo que no? La mayoría de las vacunas son de este tipo, porque aumentan la presencia de IgG, ¿no? Inmunoglobulinas G. Entonces, lo que previenen es que la infección se extienda, que haya una epidemia que afecte al sistema nervioso periférico y demás, y central, y de la poliomielitis, con la parálisis y tal, que es lo grave, o sea, evitar la enfermedad, la poliomielitis, pero no la infección. ¿Por qué? Porque el virus entra por la mucosa intestinal y, aunque estés vacunado, entra y te conviertes en portador. Por tanto, la vacuna sal tendría este problema, que aunque se inmuniza de la poliomielitis, de la enfermedad grave, sigue siendo portador si entras en contacto con el virus natural y sigues transmitiendo la enfermedad. Y luego está la sabin, que son virus vivos, claro, ese es el problema, virus vivos o atenuados, que se dan por vía oral, que se replican al ser virus vivos, se van a replicar muy bien en el intestino, de hecho donde se replican y donde actúan es en el intestino, en la mucosa intestinal, y por tanto no solo producen inmunidad, sino que evitan que te conviertas en portador. Por tanto que padezcas que el virus entre, ¿no? Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Como todo tiene su inconveniente en esta vida, ¿no? Que el virus atenuado en algunos casos puede revertir su estado y convertirse en un virus activo, de tal forma que da lugar en el vacunado a una poliomielitis indistinguible, sobre todo en adultos y en niños inmunodeprimidos, indistinguible de la poliomielitis salvaje o natural. Este es un serio problema. Aunque la tasa, siempre hay que poner aquí las tasas sobre la mesa, es de 1 cada 750.000.
pero se han descrito brotes de poliomielitis en Bielorrusia, en Egipto, en Filipinas, en Camboya, en la India, en China, en muchos sitios, ¿no? Bueno, el problema, y cito a Carlos Madrid, aquí presente, es que nos estamos moviendo en escalas diferentes, ya lo dije también en mi conferencia, ¿no? Aquí aplicada una escala alfa 1, una escala alfa 2 y una escala beta. Y aquí el problema, creo que tiene que ver con este desarrollo, es la escala alfa 2, que es la de la epidemiología, que no neutraliza las operaciones, sino que las envuelve en una estructura estadística. Por tanto, la filosofía de la epidemiología conecta directamente, como ha dicho Carlos, con la filosofía de la estadística y sus problemas. Los términos que manipula la epidemiología no son individuos. Cuando yo he dicho en mi conferencia que lo que define a la medicina, al campo tecnológico de la medicina, es el individuo corpóreo, es el cuerpo individual. Entonces aquí ya estamos en ese sentido fuera de ese campo tecnológico, en cierta forma. Eso es un problema, ¿no? Esa sería la escala beta, la propiamente médica. Y Carlos ha señalado tres fuentes de incertidumbre que, vamos, no pueden estar mejor señaladas, porque es que son así. Los datos, malísimos y mal obtenidos la mayoría de las veces, pero todo el mundo, los modelos que se aplican, y luego el problema de la causalidad, claro, el problema de la causalidad, de la causa. Inferir causas a partir de asociaciones estadísticas, eso es el problema que comparte la epidemiología, ¿no? Teniendo en cuenta que la causalidad, que esto no me voy a detener ahora en explicarlo, a lo mejor Carlos mañana lo menciona, es una relación ternaria, entre tres términos, no dos. Causa, efecto y luego ILE, el tercer componente, o armadura material, es decir, el mecanismo material, ¿no? Eso es muy importante. Pero volvemos al problema de las escalas, ¿no? Que si en medicina estamos en una escala individual, aquí estamos en una escala, pues, de clase, ¿no? De grupo. Donde ya no hay casualidad, sino que hay razón. Razón estadística entre un numerador y un denominador. Y entonces, bueno, llegamos a un ejemplo como este. Yo cuando lo vi, es una pregunta que me hago últimamente a menudo, ¿cómo no nos habremos extinguido ya, ¿no? Porque, vamos, este es el farmacólogo clínico más prestigioso que ha habido en España. Yo me formé con él en Barcelona en el año 88, en el Valle de Brón. Creó el Sistema Español de Farmacovigilancia, Joan Ramón Laporte, y fue allá al Congreso de los Diputados a decir una cantidad de barbaridades. De hecho, se convirtió en el ídolo de los antivacunas, ¿no? Millones de visuales. Bueno, yo conozco al doctor Laporte, entonces le explico muchas cosas, pero vamos a centrarnos en el problema estrictamente científico del asunto. Y en una cosa que dijo, con la que me gustaría ir acabando. Ensayos clínicos con la vacuna de Pfizer y de Moderna, en el de Pfizer, se registraron 14 muertos en el grupo placebo y 15 en el grupo vacunado. No me he equivocado, una muerte más en el grupo vacunado que en el grupo placebo. En el ensayo de Moderna se registró el mismo número de muertes, 14 en cada grupo. No, señorías, los ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven vidas. Claro que no, porque no se han hecho para demostrar eso. Es que es una demagogia de tal calibre, más escenificado. No me he equivocado. Tenía tres diputadas delante de él, pero claro, que era la que le estaban escuchando en ese momento. Al día siguiente tenía ya millones de visualizaciones en YouTube, ¿no? O sea, escenificación retórica. No, no me he equivocado. Vamos a ver, el ensayo de Pfizer al que yo me he referido no puede evaluar mortalidad porque no está diseñado para... Entonces, es un ensayo con una validez externa absoluta, son 15.000 frente a 15.000, con una validez interna también, porque se han controlado los sesgos de selección, los sesgos de diagnóstico. Cada paciente tenía un médico, casi nada, ¿no? Prácticamente. Por eso resultó tan caro, ¿no? Para que no haya sesgos de diagnóstico. Es decir, la validez interna, la validez externa está ahí, pero tres meses siguiendo a 15.000 pacientes en un contexto en que la mitad están vacunados y los otros dos con vigilancia médica y demás, ¿cuántos muertos vamos a esperar por COVID, dadas las tasas de letalidad? Los 15 o 14 muertos que hubo fue la tasa de mortalidad por todas las causas esperadas en un grupo de 30.000 pacientes, de 30.000 personas, con 70.000 personas con esas características demográficas, y lo esperable es que mueran 30 en tres meses, ¿no? Es que es una cosa tan increíble, no me he equivocado, y encima un muerto más en el... Bueno, es que los
29 muertos que hubo en el ensayo de Pfizer, ninguno fue por COVID, además. Uno se murió de infarto, otro se murió de un cáncer, que se diagnosticaron en ese momento, otro se murió porque se cayó por las escaleras. Entonces, ¿cómo este señor que ha llegado a donde ha llegado el campo de la medicina y tal, utiliza los datos de esta manera, ¿no? Para decir que el ensayo no ha demostrado disminución de la mortalidad, claro, es que no lo puede demostrar. Es que para demostrar la disminución de la mortalidad tenemos que hacer un ensayo que durara un año o dos, ¿no? Y con 100.000 pacientes, algo absolutamente que está fuera de nuestro alcance. Luego se ha visto en los estudios observacionales en Israel y demás que sí, hay estudios observacionales que dan datos menos potentes, pero se ha ido viendo, ¿no? Lo que se vio en el ensayo de Pfizer, que es lo que se estaba buscando, es que disminuía la enfermedad grave y la enfermedad sintomática, las dos cosas, la enfermedad sintomática y la grave. No se vio en ningún momento que impidiera la transmisión y la infección, eso nunca se pudo decir porque no estaba ahí y nadie lo dijo. Desde ahí. Entonces, el uso de los datos, ¿no? El uso de los datos es solo, quizá debemos hablar ahora un poco en la... Repito, una letalidad, como dice Daniel López, del 1,7%, una enfermedad respiratoria, es tremendo. Pero es que además en España no ha sido esa, ¿eh? En España ha sido del 2,3%. Entonces, ¿vacunarse o no vacunarse? Hombre, lo que tenemos que comparar es la letalidad que tenía la enfermedad con la letalidad que se ha identificado en las vacunas. Los estudios observacionales, sobre todo en Israel, que han sido muy buenos porque al haber tres sistemas sanitarios, pues han hecho como tres seguimientos, ¿no?, diferentes. Y la letalidad por vacuna es bajísima, bajísima, prácticamente inexistente, frente a la letalidad por... Quiero decir, si aquí lo que estamos hablando es que la vacuna tiene letalidad, que la puede tener, o tiene un riesgo de un tromboembolismo uno cada 100.000, que es más o menos la probabilidad de que te toque el gordo de la lotería en la vida, claro, pero todo el mundo dice, uno, entre 100.000, ese uno voy a ser yo, ¿no? Pues juega la lotería. Un hecho inexplicable para mí, ¿no?, que la gente juega la lotería, pero juega. Y aquí lo mismo, si hice un tromboembolismo entre 100.000, bueno, ese uno va a ser la mía, que me va a tocar, bueno. Pero es que la alternativa es el tromboembolismo por COVID, que era unas 200 veces superior el riesgo, está identificado, claro, el virus también produce tromboembolismo. Entonces yo cuando discutía al principio decía, si tú estás seguro que no te vas a agarrar la COVID, no te vacunes. Claro, pues eso es absurdo y más ahora sabemos la contagiosidad de las nuevas variantes y demás. Yo creo que aquí subyace un problema también que, y con esto ya acabo, lo planteo Gustavo Bueno, la medicina en cuanto a arte sanador se orienta hacia campos constituidos por cuerpos vivientes humanos clasificados según los dos estados por los cuales puede pasar en su desarrollo ontogenético o filogenético, el estado de sano y el estado de enfermo, estados que Platón establece ya formalmente en el banquete. Para los cuerpos, en efecto, el estado sano y el estado de enfermedad son, todo el mundo conviene en ello, dos estados distintos y que no se parecen en nada. Bueno, yo creo que ahora esto hay muchos que lo cuestionan, incluso en el campo de la medicina, ¿no?, digamos en el campo de la opinión pública, pero es fundamental en medicina. Pero como dice Gustavo Bueno, hay cuatro transformaciones practicables, ¿no? Esto está cogido, como dije antes, de la ciencia enfermera desde la teoría del cierre categórico. Transformación de enfermo a sano, totalmente médico, ¿no?, de sano en sano. Bueno, ahí sitúa la ciencia enfermera Gustavo Bueno, pero también la médica, ¿no? Observar. No, perdón, de sano en sano sería la medicina preventiva. Del estado enfermo, el estado enfermo es donde sitúa Gustavo Bueno, la ciencia enfermera, también la médica dice, y el cuarto estado, que es estado sano, en el estado enfermo, ese ya no puede ser. La medicina, como arte circunscrita a los cuerpos vivientes humanos, puede entenderse según cualquiera de los tres primeros tipos de transformación, pero ha de abstenerse de practicar en los cuerpos humanos transformaciones del cuarto tipo. Pero claro, si lo pensamos detenidamente, la vacuna es el cuarto tipo, en cierta forma, porque estamos inyectando un virus atenuado, un virus
muerto un fragmento del virus o lo que sea, mayor o menor, en un cuerpo sano. Y vamos a provocar una enfermedad. Ese es el problema. Aunque solo sea por dolor en el sitio del pinchazo, algo de fiebre, algo de dolor de cabeza, es que el 100% de los vacunados prácticamente tiene algún síntoma. Es decir, ha pasado de estar sano completamente a un cierto estado de enfermo, ¿no? Y eso es, yo creo, porque es algo que también tendríamos que pensar y meditar y que genera también muchos de estos rechazos que se han producido. Es que ya me cayó que me he dado demasiado. Pues, ¿tú querías poner algo? Sí, sí. Sí. Aquí, lo que tengo mucho más. Sea breve y que sea un breve repaso de lo que un alumno de medicina experimenta, porque en su pensamiento, en la introducción a la ciencia médica, porque realmente es lo que experimentaría alguien que tiene un ligero interés en la medicina o un intenso interés en la medicina y que se adentra en ese mundo de verdad y desde ser población general, ¿no? Vamos a verlo así, hasta adentrarnos en ella. Voy a tratar de ser breve. Realmente, antes de acceder a la carrera y habiendo estudiado unas ciencias básicas y basadas en un conocimiento asentado, que es lo que se puede estudiar en bachillerato, se da una perspectiva equivocada y muy estancada de lo que realmente es la medicina. Y abro con el dilema clásico y el principal dilema que hay en la filosofía de la medicina, ¿no? Que sería definir qué son los estados de enfermedad y salud. Y antes de entrar en lo que concepto que se tiene, creo que en población general, es un conocimiento estanco, en el que malos hábitos, alteraciones genéticas, muchos otros factores, nos llevan a un estado de enfermedad y estamos enfermos. Y los buenos hábitos, incluso la intervención médica, pues, lleva a un estado de salud, incluso la intervención médica, llevarnos desde un estado de enfermedad a un estado de salud. Pero como conceptos simples, como conceptos estancos, ¿no? Y esto viene, yo creo, derivado de una ciencia que se me ha enseñado muy exacta, en la que en bachillerato dos moles de una sustancia con tres de otra reaccionan y se convierten en tal cosa, o las leyes de Newton tienen una gran reproducibilidad, ¿no? Y realmente no es así, nos da una falsa idea de total certeza gracias a este gran poder predictivo. Realmente se va pareciendo más así cuando uno se adentra ya no en la carrera, sino yo creo en la lectura de literatura médica y otros conceptos. Los bordes se van borrando y lo que parece una clara definición de salud, en ciertos límites no es una clara definición de salud, y lo que es una clara definición de enfermedad parece que no es tan clara enfermedad. Se ven límites borrosos y que en muchos casos son arbitrarios y los establecemos nosotros. Y eso ya casa con una perspectiva constructivista, ¿no? De lo que sería la enfermedad y la salud. Porque ¿quién fija los límites de que una persona padezca hipertensión arterial? ¿A partir de qué cifra se considera hipertensión arterial? ¿Y cómo la fijamos? Es un límite arbitrario. Podemos fijarlo a partir de estudios que demuestren que a partir de tales niveles de presión arterial efectivamente tenemos un riesgo cardiovascular, pero es un límite que vamos a fijar nosotros y es un límite inmóvil, que 141 milímetros de mercurio sí es presión arterial, pero 139 no. Eso tiene una gran relevancia clínica, esos 2 milímetros de mercurio. Por supuesto que hay que incluirlo en el contexto del paciente y en la práctica. Tengo mirado un cardiólogo, no quiero tampoco llevarlo aquí enseñar a nadie, ¿no? Pero algo parecido ocurre con la enfermedad renal crónica también, en la que fijamos diferentes estadios que se fijan en función del filtrado glomerular, en función de lo que los riñones son capaces de filtrar. Y si filtramos 80 mililitros, una cantidad determinada, estamos en un estadio y si no en otro, son límites arbitrarios, es lo que quiero decir. Estas interrogaciones se incluyen porque, de hecho, ya no es que estén los límites borrosos, es que no hay una definición clara. Las definiciones que se pueden dar desde una parte, desde una filosofía más naturalista o desde una filosofía más constructivista, pues bueno, son discutibles y lo que digo, no hay una definición clara. De hecho, esta definición puede variar en torno a la evolución social y la perspectiva social es que se tengan, eso sería una perspectiva totalmente constructivista, de una enfermedad. Yo quiero recordar que es en 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud retira
la homosexualidad como una enfermedad mental curable. 1990, 17 de mayo más concretamente. Hoy sería algo impensable, pero en nuestra cultura, si nos vamos a una cultura en la que el Islam se llama una religión predominante y de una, un estado totalitario, quizás, ¿no? Cierta regiones de nuestro planeta, pues sí que se considera una enfermedad y es incluso punible de manera legal, ¿no? Entonces, además ya de que las diferencias son mínimas, son conceptos que nos cuesta definir. Y esto es algo que un alumno de medicina, a quien entra, le sorprende, porque entra con una idea estanca que cambia. Y esta es otra idea, la intervención médica. Si no sabemos definir qué es salud de enfermedad, ¿cómo vamos a dirigir una intervención a alguien? ¿Con qué motivos? Primero tendremos que definir si está enfermo, pero primero tendremos que definir si queremos cambiar su estado actual. ¿Y qué dirección va a tomar nuestra intervención? ¿Va a arreglar al paciente? ¿Va a considerar una mejor salud? ¿Y una mejor salud qué es? Antes ha hablado Edmundo de la revascularización, ¿no? ¿Cómo vamos a medir esa mejora de la salud? Realmente en la calidad de vida, que he utilizado una variable, en la mejora de la supervivencia. Todo esto es realmente motivo de controversia. Entonces entramos viendo la medicina en blanco y negro, salud, enfermedad, intervención médica que sana al enfermo y nada más lejos de la realidad. La verdad es que se ponen los pelos de punta viendo ciertas cosas de aquí, pero realmente nos damos cuenta que es una ciencia muy interpretable, muy con muchas variables que hay que manejar y que hay que saber entender para comprender lo que es realmente la medicina, incluso la salud o la enfermedad. Existen variables estadísticas que, como ha dicho el mundo, necesitan interpretación. No, los ensayos clínicos por sí solos no demuestran nada, incluso pueden demostrar si los interpretamos de una mala manera, al contrario de lo que queremos decir. Hay que entender la metodología del estudio, hay que entender lo que las variables nos dicen en torno a la población que hemos elegido, en torno al tipo de estudio que hemos elegido. Los sesgos de muchos tipos, ¿no? El cherry picking, que también lo ha mencionado con otro nombre del mundo, el coger las evidencias que a nosotros nos gustan, a través de también otros sesgos, como el sesgo de confirmación, que refiere nuestra idea, y olvidar un poco aquellas que no nos gustan tanto. Luego el papel, escrito aquí delante, de England Journal of Medicine, el papel de las grandes revistas, ¿no? El precio por publicar en ellas, el factor de impacto que estas grandes revistas tienen, la criba que ellas hacen para aceptar artículos y poder publicar en ellas, no solo los más rompedores, ¿no? Por así decirlo, los que más vayan a llamar la atención, los que vayan a tener un factor de impacto mayor, puede haber un sesgo en favor de estos estudios. El poder político, por supuesto, la geopolítica. No sé si había alguna sociedad española de alguna especialidad médica que estuviese en favor de suspender la vacunación con AstraZeneca en un momento que sí. Esto, en este caso, es incomprensible. ¿Cómo vamos a oponernos a una intervención médica de todas las características con todo el beneficio que tiene? Por supuesto, la integración del sistema de salud y en un ambiente hospitalario, hay que entender el contexto también de los compañeros y de los propios del propio sistema de salud, y de las diferencias geográficas, de las desigualdades sociales, en fin, hay un papel multifactorial, ¿no? Me detengo aquí un poco más, porque también son importantes los criterios de causalidad, los que se ha hablado y los que vamos a hablar ahora sobre las preguntas, ¿no? El razonamiento médico a través de qué lo establecemos, ¿no? De la lógica, bueno, así ha sido durante muchos años y el ensayo error, ¿no? Hoy en día existen los ensayos clínicos aleatorizados y el análisis de la evidencia en estudios observacionales y demás, ¿no? Pero también es algo que se ha tratado en estas jornadas, el cambio en las indicaciones de tratamiento de ciertas patologías. El mundo ha hablado de la revascularización. También la antiagregación estaba indicada en la fibrilación auricular, por ejemplo, creo que hasta las guías de 2014. Ya no se hace. ¿Por qué? ¿No? Pues entender todo eso, el por qué hacemos, es algo que quizás escase en nuestra carrera y no culpo a nadie porque tenemos unos contenidos demasiado apretados, la verdad, y sería difícil incluir todas estas cuestiones, pero serían interesantes. En este contexto, pues nos incluimos en los criterios de causalidad que
incluido aquí abajo, en la que tenemos una perspectiva al iniciar nuestros estudios médicos de causa-efecto, pero ni mucho menos es así. Tenemos las enfermedades neurodegenerativas a las que muchas no les hemos encontrado causa, el Alzheimer, ¿no? ¿Cuándo comienzan las causas de las enfermedades neurodegenerativas? Hay quien dice que décadas antes de que se produzcan las primeras manifestaciones. Es complicado estudiar estas relaciones de causalidad y decir que hemos llevado un conocimiento, desde luego, acabado. Imposible, ¿no? ¿Y cuáles son esas causas? También sería interesante estudiarlo a raíz de las manifestaciones que nosotros podemos ver, que nosotros observamos. En el Alzheimer encontramos placas amiloide, ¿no? Beta-amiloide extracelulares, que nosotros hemos conseguido retirar con algunos anticuerpos monoclonales que se han desarrollado ahora. Sin embargo, no parece que haya una gran mejoría clínica en los pacientes. Entonces, ahora beta-amiloide, con todos los avances que ha traído la biología molecular y que podamos permitirnos explicar estos, de permitirnos ver todas estas cosas, claro, es causa, es consecuencia, es decir, todo se convierte en algo bastante complicado. Todo, por no hablar también del anarquismo que hay en muchas ciencias biológicas, ¿no? Las excepciones, numerosas excepciones en todos los ámbitos de las ciencias biológicas que hacen imposible articular leyes en biología. Además, hay grandes problemas de la baja reproducibilidad de los estudios dentro de la biología molecular, ¿no? Es otro tema que se ha abierto ahora, que se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero si esto fuese así, crearía un gran conflicto, ¿no? Cómo entender el conocimiento derivado de la biología molecular. Quizás no nos quedaría otra que rendirnos a un escepticismo total, que no se puede comprender. Con todas las trabas que tenemos, muy levemente nos podemos acercar a conocer realmente. Y esto simplemente es un esquema, ¿no? Para cómo un estudiante, cómo cualquier persona que se adentre en el ambiente académico, en medida que vaya escalando la pirámide del conocimiento, desde un conocimiento asentado, su grado de incertidumbre acerca de estos conocimientos va creciendo y tiene que sentar esto. Antes hemos hablado de los datos, ¿no? Quizás en una escala baja de nivel de conocimiento ni siquiera dudemos de esos datos, tratemos de interpretarlos, pero en una alta escala de conocimiento, ¿por qué no dudar de la metodología de un estudio? Sí, me da estos datos, pero ¿por qué se ha escogido a esta población y no a esta otra? Se podría mejorar en muchos aspectos metodológicos. Es decir, todo grado de incertidumbre crece según aumentamos en nuestro nivel de conocimiento. Incluir, por supuesto, la parte social y médica y humanística que tiene la medicina. He hablado del grado que se puede obtener de conocimiento, de las múltiples causas, de los modelos de multicausalidad. Se pueden hablar de un montón, del diagrama de Pareto, de los criterios de Bradford-Hill. Hay mil formas de entenderla y definir en la práctica habitual si algo es causa de otra cosa o no. Pero todo al final se resume a esto. Todo se resume a que nosotros generamos un conocimiento en el cual ya tenemos conflicto para interpretarlo y para obtenerlo, y lo tenemos que aplicar a un paciente. Un paciente que él mismo tiene sus valores, que él mismo tiene sus preferencias, él mismo tiene su estilo de vida, y todo ese conocimiento difícilmente obtenido tenemos que aplicarlo, ¿no? Para mí es importante dos pasos clave, que son la transmisión del conocimiento, es el transmitir información, la síntesis de los grandes estudios y poder transmitirle al paciente para que tenga lo que se denomina una decisión informada, ¿no? Que podríamos hablar de si realmente se puede lograr una decisión objetiva informada, pero para mí lo principal es que las creencias y los valores del paciente van a dominar sobre cualquier razón que nosotros le demos y cualquier evidencia que nosotros le demos. El profesor Martín Arias escribió un artículo muy interesante, ¿no? Acerca de cómo percibíamos el riesgo de estas vacunas, y no hay una razón que domine a nuestras creencias o nuestras percepciones del riesgo. También se ha hablado aquí, ¿no? se ve lejos la enfermedad COVID si no te ha tocado de cerca, ¿no? Pues eso puede influir tremendamente y de hecho lo hace. Pero yo lo que quiero hacer hincapié aquí es que debemos tomar decisiones. El médico debe tomar decisiones con toda la incertidumbre que le ha generado escalar en la pirámide del conocimiento, y poniéndonos delante de un paciente que tiene creencias, valores,
pues debemos tomar decisiones, y antes se ha hablado de un escepticismo total en el que se puede caer, no podemos conocer nada, una posición, ignoramos e ignoraremos ventajista, porque el médico es quien, con ese ignoramos e ignoraremos, tiene que tomar la decisión, ¿no? Si caemos en el no sabemos nada, no podemos tomar una decisión realmente mínimamente informada. Ya para terminar, todo esto que les he comentado antes, dificultades en los ensayos clínicos, metodologías interpretables, grupos políticos y sociales de presión, por supuesto, antivacunas y cuestiones que se hablan en redes sociales, decisiones políticas al margen de las pruebas que se puedan ver, pues todo esto influye en nuestra visión de la medicina y en las decisiones que podamos tomar como el paciente. Y esta era la intervención que yo quería exponer, de cómo esa incertidumbre más ese conocimiento hay que conjugarlo para poder dar una buena decisión al paciente, para que pueda tomar una buena decisión, ¿no? Para darle buenas alternativas y sobre todo que se reconozca la incertidumbre por parte del médico, que los alumnos nos instruyamos en que existe incertidumbre en la práctica médica y no ningún estudio nos va a dar una decisión. Humildad intelectual y honradez intelectual con el que piensa diferente. Y, por supuesto, entender los sesgos, y aunque no me gusta decirlo, pensamiento crítico, porque se tiene un uso político que se suele instar al contrario a tener pensamiento crítico, ¿no? Sobre todo eso, aceptar la incertidumbre y aceptar que nuestro conocimiento es perceptible, pero no colocarnos en la situación ventajista del ignoramos e ignoraremos. Gracias. Bueno, vamos a pasar el micrófono, por si quedan ganas de todavía de seguir. Si no, en la mesa tenemos algunas. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pues bien. ¿Se escucha? No, no puede ser. Ahora. Bueno, pues en primer lugar, felicitaros por la presentación, y os quería plantear, bueno, dos cuestiones, ¿no? Básicamente. Planteo a todos los de la mesa, ¿no? Una cuestión es relacionada con el título de la presentación, ¿no? El ignoramus ignorabimus, ¿no? Tal y como, por ejemplo, Luis lo ha planteado más, ¿no? Yo lo que plantearía es lo siguiente, ¿no? La matización que podría hacer es la que no tiene tanto a lo mejor que ver con una especie como de, por así decir, que lo real sea insondable, sino con que en la propia realidad que en la que nos movemos, pues se producen contradicciones entre unas ramas y otras. Es decir, que el ignoramos y no la vimos tendría mejor más que ver con que la escala de la medicina choca con la escala de la epidemiología o con la escala de la biología, ¿no? El ejemplo este que alguna vez se ha puesto, ¿no? En la escala de la biología molecular podemos determinar mediante un test si alguien tiene o no tiene, tenía el COVID, el virus, pero claro, luego resulta que teníamos los asintomáticos, lo cual genera la ruptura de la escala, es decir, de la gente que no tenía, pese a tener, portar el virus, no desarrollaba la enfermedad. Entonces ahí es donde se ven, yo creo, los problemas, lo que puede apuntar hacia el ignorabimus, ¿no? Sin perjuicio de que esté de acuerdo con el planteamiento que le ha hecho de las vacunas, que por comunicación personal él sabe que estoy más cerca de su posición que, por ejemplo, la que planteaba Daniel, donde es curioso porque en el problema que yo le veía al planteamiento de Daniel, más allá de entrar en las cifras, en las cuestiones de primer grado, que tú conoces, todos los de la mesa conocéis mejor que las puedo conocer yo, es que es la perspectiva, que es una perspectiva como que nosotros desde el materialismo filosófico llamaríamos distributiva. Es decir, considerar como que los individuos están sueltos, si yo soy joven, si yo tengo el COVID, no pasa nada, que se vacunen los mayores, que son los que si lo tienen lo pueden tener. Pero claro, el problema es que vivimos en un grupo social y entonces se provoca la transmisión, con lo cual no solo se puede mirar en términos egoístas individuales de si yo cojo la enfermedad, me va a afectar a mí o no, porque claro, puede afectar a los que están en tu entorno que ya no tengan tu grupo de edad. Ya, pero al saber que no evita la transmisión. Ah, claro, ese es un problema. Sí. Ahora sabemos que no evita la transmisión. Lo que sucede es que, tú sabes mucho más que yo, no evita la transmisión, pero si reduce la carga viral.
poco está claro. El ejemplo claro es más de actualidad es en el caso del ciclismo, donde las normas de la Vuelta a España chocaban con las normas de la Unión Ciclista Internacional. Y entonces había aquí el lío de los equipos que eran capaces de medir la carga viral determinaban que si la carga viral era poco, el ciclista seguía corriendo. Aquellos que no tenían tantos medios, pues en cuanto quedaba positivo, tenía que abandonar la carrera, con lo cual había unas asimetrías totales. Es que no, es claro, es un uso no médico de los datos, no sabemos qué, es, qué significa la carga viral, y menos con estas variantes. Lo que sí sabemos es que la vacuna en cualquier edad reduce el riesgo de muerte, ya no por los ensayos clínicos, sino por los estudios observacionales y por los ensayos clínicos de enfermedad grave y algo, ya por debajo del 80% y tal, de la enfermedad sintomática. Pero no reduce la enfermedad sintomática leve ni el ser portador. Y lo que os quería preguntar es... Eso en cualquier grupo de edad. Lo que sí. Pasa, claro, que la letalidad no es la misma en mayores de 60 años que menores de 60 años. ¿Vale? Y lo que os quería preguntar es por cómo veis vosotros, que seguro que tenéis datos, el problema que hubo con AstraZeneca. ¿Con AstraZeneca? Sí, es decir... Bueno, ese, bueno, lo ha dicho Alberto, ¿no? Sí. Creo que desde el punto de vista médico no había ningún problema. Fue más un problema político, geopolítico incluso, ¿no? Porque el riesgo de tromboembolismo que se vio con AstraZeneca era relativamente, bueno, había que tenerlo en cuenta, uno cada 100.000, ¿no? Que ya digo, bueno, la probabilidad de que te toque el gordo de la lotería. Pero con Pfizer había alteraciones graves también de otro tipo, uno cada 100.000. Es decir, las vacunas se han movido en esa escala de tasas, todas, bueno, las que se han utilizado en Europa y en Estados Unidos, de que cosas graves era por encima de uno cada 100.000. Puede ser tromboembolismo, pero bueno, aquí en la facultad hicimos un estudio y lo planteamos y se publicó en una revista científica y tal, que a mí me parece que era mucho más fácil de intervenir ahí, que el riesgo de tromboembolismo por COVID en mujeres que estaban tomando anticonceptivos orales se multiplicaba considerablemente y lo demostramos con datos del Sistema Español de Farmacovigilancia. ¿Se ha hecho algo? No. Cuando es bien sencillo, es decir, usted está diagnosticada de COVID, no tome anticonceptivos durante un mes, no pasa nada. Adopte otro método anticonceptivo. Es porque el riesgo se multiplicaba. Vamos, fue asombroso el resultado que observamos, porque durante toda la COVID han disminuido las notificaciones en el Sistema Español de Farmacovigilancia, que expresa claramente el hundimiento del sistema sanitario, se comunica menos, como se han hecho menos seguimiento de los pacientes, menos de los tromboembolismos, comentaron. Nosotros lo comparamos con otras efectos adversos graves, a ver si ha ocurrido lo mismo. Bueno, es que la gente ante el agobio se ha centrado en lo grave, ¿no? ¿No? Los graves también cayeron, ¿no? La granulocitosis por Norotil, por ejemplo, cayó también muchísimo. ¿Sí? Hubo menos granulocitosis por Norotil notificada durante la pandemia. Hubo menos de todo, menos de los tromboembolismos. En mujeres que tomaban anticonceptivos orales. Bueno, no se ha intervenido. Eso es un problema mucho mayor que los tromboembolismos por AstraZeneca, que era lo que era, uno cada 100.000. Bueno, pues yo creo que ahí hubo cuestiones políticas y geopolíticas, claro, como muy bien han dicho, estamos rodeados por todas esas cuestiones, claro. En el caso de... Bueno, perdón, hay un momento respecto a lo real, es un tema que me interesa muchísimo y que, bueno, pues estaríamos aquí... en el sentido que lo utilizaba el mundo, supongo, no hay que olvidar que lo real es un registro del lenguaje. En modo alguno puede estar fuera de N sub I. Es el reverso del estroma, literalmente. Es un registro del lenguaje. Es que esto no se suele tener en cuenta. ¿Vale? Si hay algo, digamos, N sub I es el lenguaje, ¿no? Funcionando en el mundo. ¿No? O sea que no, que esté por ahí fuera y que efectivamente tiene que ver con... Porque las ciencias son inconmensurables entre sí, los campos categoriales y los reversos de los estromas. Bueno, no está por ahí como algunos plantean y creo que tú has combatido, claro, es que no, ni aquí creo que ninguno de nosotros tenemos eso. Ahí es donde hay que situarlo, no hay un cielo metafísico, allá que nunca accederemos. Claro, ese es el problema de la desviación metafísica, ¿no? Del asunto. No, en absoluto, ni al menos los que estamos aquí, bueno, sí. Sí, porque esto le suena a chino, pero ni el mundo ni yo. De hecho, es lo que he intentado, para que me parece que has llegado tarde.
intentado transmitir con la lógica del cisne negro. El cisne negro supone un acceso, o sea, es la respuesta que damos a algo, eso, a las huellas de lo real, porque lo real no lo podemos gestionar, pero sí que nos llega algo, y el ejemplo que he puesto es un infarto agudo de miocardio. Para el que lo vive, es algo que viene de lo real mismo, ¿no? Y lo percibe como, le genera un impacto que no somos capaces de gestionarlo, pero ni siquiera el paciente, ni tampoco los médicos alrededor. Los médicos y los familiares enseguida tienen ese mecanismo, esa distorsión retrospectiva que tendemos a explicar con lo último que ha pasado. Si alguien tiene un infarto es porque, bueno, son nuestras madres, ya desde pequeños, cada vez que nos acatarrábamos, pues ya nos decían que era porque habíamos cogido frío, ¿no? O porque, ¿no? Estás jugando en la calle mucho. Eso es, o sea, que esa causalidad inmediata para eso que viene lo real, claro, no es una cosa banal, no caemos en ello, pero cuando es algo que nos descoloca y nos produce una repercusión, como es luego el cuerpo, los cisnes negros, ¿no? Pues ahí es donde se manifiesta. Por eso, es verdad que es difícil. A veces de explicar el término de lo real, yo he insistido mucho en que de lo real solo podemos ver sus huellas. Y es más, con la tecnología y con el conocimiento, profundizamos más en el conocimiento, lo único que hacemos es profundizar en las huellas de lo real, porque lo real jamás vamos a acceder a él. Me he detenido en explicar un poco la fisiopatología del infarto porque, bueno, pues cada paso que damos en el conocimiento de la oclusión de la arteria coronaria, pues nos encontramos con un nuevo factor aleatorio que no somos capaces de explicar, sobre todo de contextualizar. Entonces, en ese sentido, la profundización en el conocimiento es profundización en las huellas de lo real, no en lo real. En el contexto de las huellas de lo real, es verdaderamente interesante, ¿no?, lo que ha dicho, y efectivamente cuando profundizamos en el conocimiento de algo, yo puse el ejemplo del beta-amiloide en el artículo. En estudios de biología molecular, en los tejidos de pacientes a los que se les dio este anticuerpo que recogía beta-amiloide o captaba beta-amiloide y era eliminado por el sistema inmunitario, pues no presentaban una mejoría clínica. Entonces también hay que enmarcarlo en, efectivamente es una huella de lo real, ¿no?, de procesos que ocurren ocultos, pero hay que enmarcarlo también dentro de esas relaciones causales y nuestras teorías. También es complicado lo que yo he tratado de hablar con la multicausalidad y muchas veces ve como causa-efecto y realmente es un árbol de causas que dan múltiples efectos y también es difícil en la interpretación de lo real. Y los eventos que ocurren, ha hablado el mundo de la distorsión retrospectiva y de achacar a eventos contiguos temporalmente esa causa-efecto, también es lo que se ve, mañana creo que hay una charla sobre homeopatía y lo ha mencionado también el profesor Martín Arias, en esos eventos de contigüidad temporal, ¿no?, que tratan de asociar la toma de un fármaco, ¿no? Si nos damos cuenta en los fármacos de homeopatía que se recetan 5 al día, no sé cuántos son, en el momento en que se da una mejoría clínica, evidentemente va a ser contiguo a una toma, evidentemente. Pase lo que pase, porque si estás todo el día tomándolas, evidentemente es contiguo a una toma. ¿Es esto achacable a...? Es decir, que las relaciones causa-efecto y el análisis de la incertidumbre y de las muestras de no vemos lo real, de las huellas de lo real, se hace verdaderamente difícil. No sé si alguien más quiere decir algo o proponer alguna otra pregunta, si no, yo tengo otra pregunta. Has hecho referencia a algo que se acaba de publicar en un ensayo clínico, pero hace 2 días, sí, donde se ve que la disminución de las placas beta-amiloides
no mejora cuando va asociada con una disminución de la proteína beta-amiloide soluble. Mientras que si aumenta la... Y de hecho, bueno, esto lo habremos leído todos, ¿no? Por fin un fármaco ha demostrado mejorar en el Alzheimer casi un 30% el deterioro cognitivo. Y es por eso, porque no disminuye la proteína soluble. Mientras que estos otros eliminaban todo, eliminaban la soluble y la depositaron a la vez. Huella a huella podemos ir estableciendo ciertas... claro, no dejan ser referenciales, ¿no? Que vamos construyendo fenómenos en torno a ellos, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención de tu intervención es que, y bueno, me ha llamado la atención no porque lo veo continuamente en mis alumnos de la facultad y en todos sus compañeros y demás, y yo creo que es un sesgo inducido por el sistema educativo y demás, ¿no? El planteamiento desde la investigación, ¿no? Desde las ciencias biomédicas, incluso ahora que se va a hacer un grado aquí en medicina de biomedicina, no sé lo que será, no sé a qué se dedicará, ¿no? Me temo que se van a crear más parados que otra cosa, ¿no? Dado cómo está la investigación biomédica, bueno, no, haremos buenos científicos para otros países, ¿no? Entonces, claro, el estudiante de medicina no debe ser un estudiante de biomedicina y un investigador, no debe plantearse. De hecho, yo el otro día planteé a tus compañeros de tercero en un seminario que levantaran la mano los que querían ser médicos de atención primaria, que para mí es la verdadera medicina. Yo todo lo que he dicho antes se refiere a la medicina en atención primaria, lógicamente, la relación médico-paciente. ¿Sabes cuántos levantaron la mano? Ninguno. 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 Entonces le dije, ¿no queréis ser médicos? ¿No queréis ser eso? Biomédicos, investigadores... Y... Ni siquiera quieren ser cardiólogos. Quieren ser cardiólogos intervencionistas. Eso es. Es que es el nivel de tecnificación y de especializaciones alarmante. Claro, un médico no tiene por qué dedicarse a investigar todas estas cosas que se han planteado y que son ciertas, ¿no? Que tienen que ver con las ciencias alfa y beta en las que se basa la tecnología beta 2 médica, ¿no? Por supuesto, nos llegan de ahí. Pero vuelvo otra vez a decir, tú es que no estabas, Carlos, cuando lo dije, el disparate del premio Nobel de Medicina. Que no se ha dado un médico ni a nadie que tenga que ver nada, sino un biólogo evolucionista. Bueno, me parece muy bien, si a lo mejor lo que él investigue luego repercute, pero eso no es un premio Nobel de Medicina. No es como el premio Nobel de la Paz, que se lo quiere dar a Zelensky. Bueno, tendrá muchos méritos Zelensky, pero precisamente promover la paz, creo que no. Entonces, todo esto son cuestiones ideológicas, cinematológicas, que son las que desde la filosofía precisamente conviene deshacer, ¿no? Y destruir. Yo creo que estoy aquí en el medio recibiendo palos. creo que ese enfoque es cierto que yo lo he planteado desde una postura de la investigación biomédica, que muchas veces el conocimiento ha venido en orden inverso, ha sido la prueba de error, bueno, ha venido de muchas formas, porque la extensión del conocimiento es algo bastante anárquico, en mi opinión. Pero yo creo que este concepto que surge ahora, de que la biomedicina, se parte de la biomedicina para explicar la medicina, ¿no? Y demás, tiene que ver mucho con la sociología de la ciencia, yo creo, por su gran poder técnico, predictivo y gran cosas que ha conseguido hacer de una manera mágica, básicamente. Ya, pero nos estamos cargando la medicina. Sí, sí. Se está, por lo menos, el prestigio y la confianza de los pacientes en el médico, ¿no? Por lo menos se está desplazando, y lo que ha comentado el mundo es cierto, ¿no? Hacia una tecnificación lo he comentado antes, ¿no? Y una pérdida de la parte humanística de la medicina. Así que yo podría decir que sí, es cierto que lo noto. Pero también genera un gran atractivo, que es por lo que mucha gente está incluyendo su medicina. Quizás sin saber lo que es la medicina. Pero... Que eso de estar con el paciente ahí, interaccionar tal vez aburridísimo, lo sabemos todos, nosotros, bueno, y tú más, que tienes consulta con pacientes todos los días. Es aburridísimo y quema mucho eso, por siempre quema mucho y tal. Pero ¿qué le vamos a hacer? Esa es la profesión del médico. Para llevarlo al debate que estamos teniendo, cabría plantearse si es más interesante ser el médico que desarrolla la vacuna y que descubre que el ARN mensajero es la bomba y salva millones de vidas, o el médico que está en atención primaria y convence a esa persona para ponerse. Claro, es que el primero no es un médico, es un biólogo, o cualquier otro tipo, un químico.
que está muy bien. Por supuesto que no estoy quitando ningún. Simplemente estamos separando aquí los campos, no confundiendo los campos de cada profesión. El primero no es un médico, aunque esté titulado en medicina, no esté actuando como médico, porque su objetivo, como yo he dicho, es el, son principios científicos, y el médico es progresista, quiere progresar, el progreso científico-técnico, como dijo Gustavo Bueno, y el médico no es progresista, ¿qué le vamos a hacer? Es conservador. 100% conservador, entonces, el médico, quiere decir, el médico que está actuando como médico. Que sí, que es más aburrido, y ahora a los jóvenes nos gusta menos, pero es que va a llegar un momento en que va a desaparecer la medicina, ¿no? Sí, la medicina, la atención, el médico de cabecera de toda la vida, ¿no? Por romper un poco la lanza también, los estudiantes de medicina no es más que un reflejo, yo creo, de la sociedad, porque no solo es, no es un campo limitado en el que estos fenómenos se ven, ¿no? Y de hecho, cuando en la consulta planteas el abordaje conservador con los pacientes, cuesta muchísimo conocerles. Es decir, que también en la sociedad, en el día a día, el no hacer, que es un poco lo que está en boga, cuesta muchísimo de sostener, ¿eh? No solo a nivel profesional. Muchas veces se habla de que, claro, somos profesionales los que vendemos, los que, bueno, por intereses de la farmaindustria, pero realmente la presión de la sociedad a hacer pruebas, estudios, tecnificación de la medicina es un verdadero problema, ¿eh? Porque si no lo haces tú, lo va a hacer otro compañero, o se lo va a hacer en la medicina privada y te va a dejar mal. Es decir, es complicado, o sea, que no es solo en la Facultad de Medicina, ¿eh? La Facultad de Medicina es un reflejo más. No, como tenemos aquí a Alberto, o sea, por darle calle. Creo que por ahí hay una mano, ¿se puede pasarle el...? A ver, no, bueno, no. Espera, por favor, para que se aclare. A ver, no sé si me va a hacer entender. Es una pregunta random para cualquiera de los tres, un comentario y una pregunta random. El comentario quiere decir que una comprensión mía, personal, que es cómo se redefine el humanismo en torno a la cuestión de la medicina. Frente a una concepción random, más o menos, de Blockbuster, en el que el humanismo es un complemento insatisfactorio a la impersonalidad de la medicina, lo que se está proponiendo con la afirmación del carácter ritual del trato del paciente con el médico es justo invertir los términos. Es decir, sobre la base humanista del trato se añade la impersonalidad de la medicina. Y la pregunta seria es que detrás de todo lo dicho late, yo creo que una cuestión común en las tres posiciones, que es una cuestión filosófica desde mi punto de vista, y es que el cuerpo no nos pertenece. ¿Que el cuerpo, perdón? No nos pertenece. Como el cuerpo no nos pertenece, tiene sentido la medicina como técnica. ¿No pertenece a quién? No nos pertenece a nosotros. El cuerpo no nos pertenece a nosotros, por lo tanto necesitamos una técnica auxiliar. Pero tampoco le pertenece a Dios. Entonces estamos en un terreno de indecisión entre lo teológico y la inmanencia pura. Ahí se mueve la medicina. Me pregunta si esa comprensión es correcta, no es correcta, y si esto es una paranoia mía o no tiene relevancia. Bueno, esto tiene que ver con algo que yo no he querido tocar, porque aparte que no lo domino. No sé cómo parar. No, déjalo. Supongo que es algo que va a desarrollar mañana Carlos, que es una cuestión bioética precisamente, ¿no? Donde el cuerpo, el conatus, la perseverar en el ser del cuerpo, es el del paciente, cuidado, pero también el del médico, ¿no? Creo yo, vamos. Y podríamos poner el ejemplo de médicos que durante la pandemia tenían factores de riesgo importantes, sin protección adecuada por el desastre que había desde el gobierno, y sin embargo se expusieron y algunos murieron. Eso, en mi opinión, no es bioético. No sé qué,
Porque no tenían la firmeza, ni la fortaleza, ni la salud necesaria para... Entonces, tanto el cuerpo del paciente como el cuerpo del médico. Creo yo, vamos. Entonces, el cuerpo a quién va a pertenecer, el cuerpo es lo de mi cuerpo es mío, ¿no? Tú eres tu cuerpo. No podemos separar materia y forma. El materialismo filosófico en el gobierno lo hace, ¿no? Circularismo ilemórfico, ¿no? De materia y forma. El cuerpo eres tú y tú eres el cuerpo, que uno puede separar cuerpo y mente, claro. Eso yo creo que, vamos, estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que no lo pones en duda eso, ¿no? Que el cuerpo, ¿no? Lo que pones en duda es que no lo... Nuestra capacidad de agencia frente al cuerpo. Cuando surge el cisne negro, precisamente lo que... Eso es que... La quiebra es nuestra capacidad de agencia. Entonces, auxiliamos a un médico que a veces nos lo soluciona y a veces no. No, pero hay dos posiciones. La posición bioética, que creo que más o menos es la que he hecho yo, y la posición biopolítica. Entonces aquí el problema aparece con la biopolítica, ¿no? Cuando nos dedicamos a decir qué hay que hacer con los cuerpos de las clases y tal, ahí sí que ya estamos fuera de la medicina. Ahí está. En sentido estricto. Y estamos en la medicalización. Que yo creo que el vídeo sí que he puesto, por poner alguna excusa al hombre, a Ramón Laporte, está en la misma estela que iba Ivan Illich y Michel Foucault, ¿no? De a partir de la medicalización, que es una verdad, hacer una crítica radical a todo, ¿no? Como es la extrema izquierda, pues a la industria farmacéutica, al Big Pharma y demás, ¿no? Tiene una parte de verdad, la medicalización, pero claro, la postura política o biopolítica pues, no puede ser más nefasta. Es tirar al niño con el agua sucia, como dicen los ingleses, ¿no? Por la ventana. Pero eso está en Ivan Illich, está Michel Foucault y está en Joan Ramon Laporte, en mi opinión, ¿no? Esas posiciones absolutamente radicales, ¿no? Que incluyen también esa crítica, que a lo mejor ibas tú por ahí, del poder en cuanto controla los cuerpos. Pues es que como dice Daniel Alarcón, el poder, la política siempre es biopolítica. Siempre. Así, simplemente estoy de acuerdo en afirmar que el cuerpo del médico y el cuerpo del paciente están, vamos, también lo he tratado de exponer, ¿no? En la relación médico-paciente, que muchas veces queda todo el lado del paciente, pero del médico también, incluso en el papel sufriente, por supuesto que no a ese nivel, al nivel del que lo está padeciendo en el parto, pero la incertidumbre que conlleva el manejo clínico del paciente genera un sufrimiento real a ese cerebro que lo está atendiendo, que está teniendo que decidir en ese momento qué hacer. Una cosa, hacer otra, llamar a alguien, no llamar, poner el tratamiento, no poner. Que a veces, claro, desde fuera de la sanidad no se ve porque parece que vamos, o que estamos en otro nivel y que no dudamos o que no. Pues es difícil de ver, pero es lo que. Estoy completamente de acuerdo, que el cuerpo del médico también. Interviene además de forma activa. Si queremos como mediador, está implicado como mediador en la enfermedad, en, ¿no? Ese papel. Como sufridor. Vemos que la profesión de médico es la que tiene las tasas más altas de muchas patologías, ¿no? Relacionadas con el ejercicio de la profesión. Uh-huh. O sea, haber sido de estar quemado. Y sobre todo son las especialidades que más están en contacto con los pacientes. Uh-huh. Pero bueno, tampoco es hacernos las víctimas, ni mucho menos, simplemente señalar esas penas, ¿no? Humanas, ¿eh? Vamos, por lo menos. Bueno, yo creo que tenemos. ¿Quieres tú intervenir? Sí, sí. Pasa el micrófono. Vale, yo lo que quería plantear era sobre la manera en la que se realizó la vacunación en este país. Yo entiendo a lo mejor un poco a granel, ¿no? Que con esto quiero decir que no se valoró, sobre todo cuando se planteaba si poner carnets de vacunación o cosas por el estilo para que todo el mundo se vacunara, que tal vez hubiera casos particulares de los que a lo mejor no fuera lo más recomendado el vacunarse, como gente con alergia a la vacuna, que no se la tiene en cuenta, o mucho más probable, gente que ya había pasado la enfermedad, que no era poca en este país, ¿no? Y claro, ya que entiendo que hay que contraponer, sobre todo en ese momento, no habiendo pruebas de hasta qué punto realmente se reducía el contagio,
el perjuicio real que iba a producir la vacuna, ¿no? Yo puedo conocer gente que después de la vacuna pues estuvo un par de días con fiebre, no fue gran cosa, pero fue una cosa, frente a qué beneficio real iba a producir vacunar a gente que podía haber pasado la COVID una o incluso dos veces antes de que le vacunaran, ¿no? Eso quería preguntar. Yo creo que tiene también bastante que ver con lo que ha comentado el doctor Martín Arias de la pobre obtención de datos. Es que hubo momentos de verdadero caos, de que el conocimiento que se tenía por parte de las autoridades, que era quien iba a aportar todo este pasaporte COVID y demás, de quién había pasado la enfermedad era reducido, porque no sé qué porcentaje de la población pasaría la enfermedad de la primera ola, por ejemplo, pero testada no fue nadie, realmente. Entonces había, yo creo, limitaciones de datos, había limitaciones bioéticas, ¿no? Como ha comentado el doctor Martín Arias, a la hora de implementar pasaportes COVID. Eso no es bioética, eso es biopolítica ya. Pasaportes COVID es biopolítica, cierto. O el hecho de eso, obligar a la vacunación y demás, ¿no? Yo creo que efectivamente se hizo a granel ya no solo por eso, sino por las indicaciones en ciertos intervalos de edad. También había escaso debate, me refiero a los niños más pequeños, ¿no? Que también el doctor Martín Arias, he hablado de ello aquí, que era, parece bastante favorable, ¿no? Yo creo que todo precipitado por la situación epidemiológica, yo creo, y de verdadera crisis sanitaria. Bueno, volvemos a lo de antes. Todo ese tipo de medidas son biopolíticas y no caben plantearse desde la medicina. Lo que cabe plantearse estrictamente desde el punto de vista de la medicina es: viene un paciente y me pregunta si me tengo que vacunar o no, a mí, al médico, y ese paciente concreto que yo conozco, es su historia clínica, y nos podríamos plantear el debate. Y en ese sentido, pues tenemos que manejar los datos que hay, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que el haber pasado la COVID y haberse vacunado da una protección aumentada, mucho mayor que solo haber pasado la COVID. ¿Por qué? Porque ya en algunos sitios se están haciendo lo que había que haber hecho, estudios inmunológicos, ¿no? Presencia de anticuerpos e incluso de inmunidad celular, tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Ahora mismo sabemos que es más barato hacer un estudio del nivel de inmunidad en menores de 60 años que vacunar. Y solo vacunar, cuidado, porque es que el problema son los cisneros. Entre los menores de 60 años, tú te puedes creer muy joven, muy fuerte y muy tal, pero hay un porcentaje que no genera IgG suficiente, que no genera anticuerpos, y no lo sabe. Y puede tener una COVID grave incluso ahora o morir. Un pequeño riesgo, pero lo tiene. Si nosotros hacemos estudios, vamos identificando esa población en la que está indicada la vacunación. Entonces, si el médico tiene ese instrumento, pues le pedirá un estudio de IgG, que es lo que tiene que hacer, y basarse en qué nivel de inmunidad tiene, su edad, sus factores de riesgo, y dar una recomendación, pero no salir en la tele diciendo: yo creo que hay que poner un pasaporte COVID. Pues usted no es médico, pero usted no es médico, usted es un político. Y, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿no? A nivel individual o a nivel de... Ahora, para decidirlo a nivel individual tenemos datos, ¿eh? Y la mayoría de ellos favorables a la vacunación. De hecho, yo estoy ya deseando que me pongan la cuarta con la de la gripe. Es así. Es una cosa que suele dar buen resultado, ¿no? Preguntarle a tu médico qué haría él, o qué ha hecho él, o qué ha hecho él con su familia, ¿no? Me acuerdo que tuve un médico y le pregunté: ¿tú te vacunas de la gripe? Hace muchos años. No, de la gripe no, no, ni... Entonces fui ahí a donde está la administración y me di de baja, claro. Me cambié por otro, se puede hacer afortunadamente. Pero a mí un médico que dice que no se vacuna de la gripe, cuando es vector de un virus que mata a los mayores de 80 años con una letalidad del 1% casi, si cada uno de 100 pacientes de 80 años que pasan por sus manos, y nunca mejor dicho, porque el virus de la gripe se transmite bastante por las manos, pues puede morir por su negligencia. Y, o lo que se ha visto en el estado, se vio ya en el estado de Nueva York, pues se puso la vacunación obligatoria a los médicos, y cuando llegó la gripe, como ningún médico y ninguna enfermera se vacunaba porque no le daba la gana, pues cayó el sistema sanitario cuando hubo una epidemia de gripe. Mire, tienes que vacunar para no dejar desabastecido el sistema sanitario cuando hay una epidemia de gripe y para no ser vector. Y que en el intercambio entre el médico y el paciente se puede dilucidar sin recurrir al gobierno ni a las medidas que pone un gobierno, que ya sé que nos gusta mucho también, porque lo otro resulta muy aburrido, meternos en política.
Bueno, yo recuerdo cuando empecé aquí que estaba muy mal visto en la facultad, quiero decir, como profesor, que ya ha llovido, muy mal visto ir a la prensa, salir en el... Me acuerdo que una vez que fui, porque yo era muy partidario de difundir nuestros conocimientos, me llamó el decano y me dijo, ¿no te das cuenta que esa información que difundes ahí crea más incertidumbre y más dudas? Que... Y estaba muy mal visto y me lo pusieron de vuelta y me... Ahora es al contrario. Creo que entonces tenía razón el decano, ¿no? Señor mayor ya, que pensaba... Hay que pensarse mucho en este tipo de intervenciones como médico. Y otra cosa es que un médico pueda ser político y hacer toda la política que quiera. Pero claro, no pone ese ventajismo de decir, no, es que yo como soy médico puedo opinar aquí más que tú si hay que poner pasaporte COVID o no poner pasaporte COVID.